En la narrativa bíblica, hay una historia que despierta la curiosidad y ha intrigado a muchos a lo largo de los siglos. Nos referimos al capítulo 19 del libro de Jueces, un relato lleno de misterio y complejidad que nos deja cuestionándonos sobre su significado. Acompáñanos mientras exploramos la historia bíblica de Jueces 19 y explicamos sus profundidades. Para comprender completamente la historia de Jueces 19, debemos sumergirnos en el contexto cultural y espiritual de la época. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado una mujer de Belén de Judá para que sea su concubina. Después de un tiempo su concubina le fue infiel, después de ser infiel a su marido, se fue a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Al cabo de 4 meses se levantó el levita y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. El levita llevaba consigo un criado, y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y se quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después te vas». Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, «Yo te ruego que pases aquí la noche, y se alegre tu corazón». Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, «Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día». Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, «He aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa». Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados, y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, «Ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche». Y su señor le respondió, «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa». Y dijo a su criado, «Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá». Siguieron caminando, hasta que se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Después de unos minutos de espera, un hombre viejo que venía de trabajar en el campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, alzando los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, «¿A dónde vas, y de dónde vienes?». Y él respondió, «Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa». Y el hombre anciano dijo, «No te preocupes, toda tu necesidad quedará solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza». Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Ahora quiero que prestes mucha atención a lo que ocurrirá a continuación, porque cuando el levita y el anciano estaban gozosos, aconteció que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, «Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos». Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, «No, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. Les entregaré a mi hija virgen, y la concubina de él. Humíllenlas y hagan con ellas como mejor les parezca, y no hagan a este hombre cosa tan infame». Mas aquellos hombres no le quisieron oír,
Entonces el levita, tomando a su concubina, la sacó, y se las entregó a aquellos hombres malvados, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana el levita, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y cuando vio a la concubina que estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral, él le dijo: «Levántate, y vámonos». Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 pedazos, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía esto, decía: «Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo, y hablen. Ahora quiero que miremos algunas enseñanzas que podemos aprender de esta historia. La primera enseñanza la tomaremos del versículo 1, que dice: «En aquellos días, cuando no había rey en Israel». Fíjate que la historia presenta a Israel en un tiempo donde no había un rey, lo que llevaba a cada persona a hacer lo que consideraba correcto. La carencia de autoridad y la decadencia moral resultante propiciaron actos atroces y deshumanizantes. La ausencia de un líder centralizado condujo a una desintegración de los lazos sociales y morales que sustentan una comunidad. Sin alguien que establezca límites claros y promueva la justicia, la anarquía moral se apodera y la sociedad se sumerge en confusión y declive. En lugar de colaborar por el bienestar colectivo, las personas se concentran únicamente en satisfacer sus deseos individuales, sin tener en cuenta las repercusiones de sus acciones. Esta falta de liderazgo y moralidad trae consigo consecuencias devastadoras. Se desatan actos atroces y deshumanizantes, ya que cada individuo persigue sus propios intereses sin restricciones. La ausencia de un marco moral sólido permite la prevalencia de la injusticia, la opresión y el abuso de poder. La sociedad se convierte en un terreno fértil para la explotación y el sufrimiento de los más vulnerables, sin una autoridad legítima que defienda sus derechos y proteja su dignidad. El relato sirve como advertencia sobre los peligros de apartarse de los principios éticos y espirituales que guían nuestras acciones. La historia de Israel sin un rey recuerda la importancia de un liderazgo justo y el compromiso con valores fundamentales que promuevan la dignidad humana y el bienestar común. Sin un líder que inspire obediencia a Dios y promueva la justicia, la sociedad está destinada al caos y la desesperación. La segunda enseñanza la tomaremos del versículo 25, que dice: «Y abusaron de la concubina del levita toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba». La historia subraya con fuerza la gravedad de la violencia y el abuso sexual, proporcionando una poderosa reflexión sobre el valor y la dignidad de cada ser humano. El relato de la brutalidad infligida a la concubina es más que una narrativa desgarradora, es un llamado urgente a la conciencia sobre las terribles consecuencias de deshumanizar a otros. El acto de violencia y abuso sexual contra la concubina es un ejemplo extremo de cómo la falta de empatía y respeto por la humanidad de los demás puede conducir a actos inhumanos e injustificables. Al despojar a la concubina de su dignidad y tratarla como un objeto para la satisfacción de deseos egoístas, los perpetradores revelan la oscuridad que puede acechar en el corazón humano cuando se pierde de vista la humanidad compartida. La historia nos desafía a confrontar la realidad de la violencia y el abuso en nuestras sociedades, así como a reconocer el papel fundamental que desempeñamos cada uno de nosotros en la protección y promoción de la dignidad humana. Al resaltar la brutalidad infligida a la concubina, la narrativa nos recuerda la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones diarias. Además, la historia sirve como un recordatorio de las profundas heridas causadas por la violencia sexual y la importancia de brindar apoyo y justicia a las víctimas. Nos desafía a no permanecer en silencio frente a la injusticia, sino a alzar la voz en solidaridad con aquellos que han sufrido y a trabajar juntos para crear un mundo donde la violencia y el abuso sean cosas del pasado. La tercera y última enseñanza la tomaremos del versículo 29, que dice:
Cuando llegó el levita a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 pedazos y la envió por todo el territorio de Israel. La respuesta del levita, al desmembrar el cuerpo de su concubina y enviarlo a las tribus, es un acto que resalta la búsqueda extrema de justicia en un momento de profundo dolor y aflicción. Su acción, aunque motivada por un deseo de hacer justicia por el terrible crimen cometido contra su concubina, también ilustra las trágicas consecuencias que pueden surgir cuando se recurre a la violencia impulsiva como medio para lograr un fin. El levita, profundamente afectado por el horror y la injusticia de la violencia infligida a su concubina, busca desesperadamente una forma de obtener justicia por su muerte. Su respuesta, aunque extrema y perturbadora, refleja la intensidad de su dolor y su deseo de que se haga justicia por el crimen atroz cometido contra su concubina. Sin embargo, la forma en que decide llevar a cabo su búsqueda de justicia es profundamente problemática y conlleva consecuencias imprevistas y devastadoras. Al enviar partes del cuerpo de su concubina a las tribus de Israel, el levita desencadena una serie de eventos que resultan en una guerra civil. Su acción impulsiva y violenta, en lugar de lograr el objetivo de obtener justicia, desencadena un conflicto que causa aún más sufrimiento y derramamiento de sangre. Esta tragedia subraya la importancia de buscar justicia de manera reflexiva y con respeto por la ley y la moralidad, en lugar de recurrir a la violencia como solución rápida y efectiva. La historia del levita y su concubina nos recuerda que si bien es legítimo y necesario buscar justicia por las injusticias cometidas, la forma en que se persigue esa justicia es igualmente importante. La violencia y las acciones impulsivas solo aumentan el ciclo de dolor y sufrimiento, en lugar de abordar de manera efectiva las causas subyacentes del conflicto y la injusticia. La narrativa nos desafía a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y a considerar cuidadosamente el impacto que pueden tener en los demás y en la sociedad en su conjunto. Nos recuerda la importancia de actuar con sabiduría y compasión, incluso en los momentos de mayor dolor y angustia, y de buscar soluciones pacíficas y justas para resolver los conflictos y las injusticias. Lo que estoy buscando con este vídeo es que la historia de Jueces 19 nos inspire a buscar la verdad, la justicia y la compasión en un mundo necesitado de redención. Que recordemos siempre que, incluso en la oscuridad más densa, la luz de la esperanza brilla con fuerza, guiándonos hacia un mañana mejor. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, donde seguiremos explorando las verdades eternas que transforman vidas. Que la paz y la gracia de Dios estén contigo siempre.